Good evening, Víctor. Good evening, Elgin. Good morning, teacher. Good evening, Ante mi Elgin. trabajo, conste, oiga. No, don't worry, Elgin. No problem. I remember you told me yesterday that you are No es going to be. mentira, aquí ando caminando, ¿ve? Don't Aún no worry, saqué al Elgin. personal. Don't worry, Elgin. I know, I Okay. remember that you told me yesterday. Me dijo ayer que iban a hacer 2 días. Don't worry. Jessica, good evening. Eso sí, teacher. Ya hice el examen y la tarea de ahora. Very good, Elgin. Very good. Okay. Walter, good evening. Jacqueline, good evening. Jeremías, good evening. Mario Antonio Moreno, good evening. Good evening, everybody. 8 o'clock and Friday. Today is Friday. Okay. Good, good, good. Friday. And the body knows. Oh, yeah. Got time. That's true. 100, 100, 100. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Hi, teacher. Hi, Christian. How are you today, Christian? Yeah, she's not doing things of it. Patricia. Good evening, Patricia. Evening, Patricia. Good evening. Yeah, good evening.
That's okay. I was checking it. So we are gonna wait for your classmates, guys. Just let me wait for your classmates. November. So, how was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? Good, excellent. I don't know. I mean, let's gonna try to do it. How can you ask about your day? How was your day? Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? It was. And we can say good, excellent. I don't know, excellent. How was your day? It was good, it was excellent. Very good. Nice. Huh? Very Very good. Good. Tired also. Boring. Cansado, aburrido, qué sé yo. You can say also awesome. Okay. Okay. Awesome. You can say awesome. You can say also amazing. Amazing. Great. Vamos a usar todo eso. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? It was good. Excellent. Nice, tired, boring, very good, awesome. So, Patricia, very good, Patricia. Amazing, great, nice. Excellent. Good evening, Franklin, David, Henry. Welcome again to another day in the paradise, okay? Today is Friday, you know, Friday. Today is Friday, Friday, Friday. And the body knows that tomorrow is Saturday. Bueno, digo en español, felicito ya la mayoría ha cumplido con sus tareas y algunos ya empezaron a hacer el examen de medio curso y algunos hasta ya lo terminaron. Así es que está bien. Para los que no lo han hecho, pues antes de irse a disco el día de hoy, por favor me lo dejan hecho. Antes de que se vaya, teacher, en cuanto pueda me pongo las pilas que llega mejor. Ok, David, that's okay. Entonces, antes de irse a la disco, ay, antes de irse a la disco, antes de la fiesta, please, you have to do your homeworks, okay? Eva, good evening, Alejandra, and Messi, Marisol. That's it, Marlon. Good. Welcome again to another day in the paradise. And today is Friday, and everybody know. Friday, November 17, okay? Friday, November 17. Hi, teacher. Friday, November 17, this is, we are finishing our unit number 2. And today we have to make a kind of review. Review of the things that we have learned. Una revisión o un repaso de las cosas que hemos aprendido. Así es que, vamos a trabajar en eso. Let me see what I'm here. Let's go and see. Hi. Just let me see. Ah, okay. So, what was our last topic? Our last topic, it was occupations. Okay. Hilda, good evening. Occupations or professions, okay? let's gonna see what we have learned. Okay.
¿Cómo vamos a manejar esto? Vamos a ver, vamos a tratar la parte oral una vez más. Vamos a usted, eso es más difícil, pero lo vamos a hacer. Usted va a preguntar sobre alguien. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo le voy a preguntar a Franklin sobre, no, Franklin me preguntaría sobre Jacqueline. ¿Cómo me preguntaría qué hace Jacqueline, Franklin? Teacher. Ajá. What do you do in the morning, Ah, that's Jacqueline? okay. Eso es buena. ¿Qué hago yo en la Oh, mañana? What do you do in the morning? or Oh, I prepare what coffee. does? Ah, va. Pero aquí si estoy preguntando por una tercera persona es what does? She does. No, Or what what does does? she Y do? aquí como no sé quién es she, ¿qué hago, Franklin? Pongo el nombre. What does? What does Jacqueline Do. do? Exacto. Oigan, me está preguntando a mí, pero sobre una tercera persona. So, we have to, tenemos dos componentes. Yo ya sé qué hace Jacqueline. Y entonces yo le digo, ah, she is a teacher. That's okay. El punto es, y si usted no sabe qué hace ella, ¿cómo haría? Tiene que preguntarle a ella. Ah, entonces yo tendría que preguntarle, sorry, Jacqueline, what do you do? Pero como yo ya sé, ya más o menos me relacioné y aquí ya sé más o menos qué hacen algunos, por algunas profesiones, por eso es. Pero así vamos a hacer. ¿Sí se entiende el punto, niños? Sí, bueno. Asumo que sí. Si no, Teacher, pues. teacher, hagamos un ensayo, nosotros todos si gusta. Va, está bueno, pues. Pero, Hoy le pregunto yo. yo le preguntaría a usted por cualquiera de nuestros compañeros. Va, ok. ¿Usted que sí? Va, está bien. Ajá. Listo. Solo que voy a escribir las preguntas acá en el chat, ¿se puede? Hágalo, no hay problema. Para que los compañeros puedan echar mano. Vamos, vamos. En este caso, yo voy a preguntar por un él o en ella, por eso lleva exacto, dos. por el quien usted quiera. What does. Y voy a dejar un espacio acá. What does. Sin tú. Aquí, Marisol. Ah, what does Marisol What does Marisol do? Con las hermanitas okay. Velasco, solo déjeme recordar, sé que una es la abogada y otra es la asistente legal. What does Usted Marisol me do? respondería, teacher. Ah, yo voy a decir, va, digamos que la Hi. abogada. ¿Ah? Va, supongamos que. Siga, siga, siga. Vamos a decir Marisol. She is a lawyer. No me va a colgar a Jessica, pero ni modo. She is a lawyer. That's it. Sí, Marisol. O you are así the se escribe, teacher. no. Ah, pues no. Jessica, Jessica. Sí, ¿cómo es? Es que sí, tengo, sé que las dos son. Las no. No. A legal assistant. You are a legal assistant. Assistant. Ah, ok. But you are close to be a lawyer. Primero Dios. Ok, va. Pero se entendió el punto. Es decir, va. En todo caso, digamos, si yo no sabía, vengo y le pregunto a Marisol, Marisol, what do you do? I do a legal assistant. I am a legal assistant. Recuérdese. I am a listo, Chiser, pero como ya conoce a Marisol, vamos a preguntarle a alguien más diferente. Vaya, pues está bien, pues. Ok. Hi, teacher. Hi. What does Freddy do? Freddy, let me see, Freddy. He is an architect. Yes, oh. Freddy. Yes, teacher. Bye. Oh. Que de verdad, o sea, ya casi algunos todavía lo confundo, pero ya tengo idea de que son casi la mayoría, por lo menos un 75%. Entonces, pero ya hicimos nosotros el ensayo, pero el punto es que lo hagan ustedes, niños. Ok. ¿Eh? Listo. Va. Empecemos, pues. Walter, pregúntele a Jacqueline, no sé sobre quién le va a preguntar. Usted pregúntele a Jacqueline así. Hello, Jacqueline. Hello. What does Marlon
Yo. Marlon, ¿y Marlon está ahí, creo que estaba ahí como un poco ocupado. Le voy a decir, he Y para responderle yo al Lo compañero que me está mismo enviando. como yo lo hice. Yo le dije, él es He is engineer. an engineer. Recuérdese, an engineer. An engineer. Exacto. Thank you. An engineer. Ajá. Vaya, Jacqueline to Mary Antonio Moreno. Le pregunto a María Antonio por quién. Por quien usted quiera. Mario Antonio Moreno, Guadas, sí, ¿verdad? Sí. David, Fácil. Piece of cake. Ah, David. Du. Du, Exacto. Guadas, David, Du. Ajá, María Antonio Moreno. No está María Antonio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y a Mechanic. No sabe, entonces va a tener que preguntarle a David, tal vez le contesta porque va manejando para su casa. David. Bueno, dele, le voy a contestar yo si fuera David. Okay. David, what do you do? I am a teacher. I am a PE teacher. Voy, contéstele a Jacqueline. Jacqueline, David is a teacher. Exacto. Ahí vamos. Mario Antonio a Franklin. 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 Hola, Teacher Mario. Franklin. Hi, Mario. What Hola. do, what does Victoria do? Let me see, Mario. Victoria, what do you do? I am teacher. I am a teacher, Victoria. I am a teacher. Ajá. Muy Mario, bien. Victoria say, Says. says, Victoria says, that she is a teacher. Exactly. That's it. Franklin to Jessica Marcela. Thank you. Jessica Marcela, what do you, what does Victor Méndez do? Vamos a preguntarle a Víctor. Víctor. Hey, What does you do? no, what do you do? What do you do, perdón? I representative souls. Ah, okay. Representative sales. Sales. Yeah. Contéstele a Franklin. Vaya, ¿con quién estaba yo ya? Con Franklin. No, no, solo bueno, monedas divinas. Monedas divinas. Nos Ando un poco está al Marisol. Nos estábamos tomando un café y ahora pregunta con quién estaba, imagínese. Ay, no. Vaya, le voy a decir, Vic, uy, ya se me olvidó, usted muy largo su profesión. Bueno, ven aquí. ¿Cómo? Se me olvidó usted. Ya no. Representative. Representante Ah, de ventas. Vuelve a preguntar, Jessica, That vuelve a sales preguntar. representative. Me quedé cortado, fíjate. Pero estoy adivinando. Es que Lo como que ya escribí en está el chat. fallo el Carmen en la mía. ¿Ahora? Jessica. Hola.
En el chat puede ver también. Agárrelo del chat y póngalo de cómo se pronuncia en Google para que... Es que cuesta, profe. Sales representa. Qué pena me sacó esto de la reunión. Está mal el internet. Don't lie. Ok, Jessica, sí está malo el inter. Bájele a la cámara entonces, Jessica, para que dé un poco más el audio. Ok, se nos quedó Jessica, que está ahí, pero está con un problema de audio. Sí, viera, me sacó la cosa esa y volvió a entrar, no sé, el internet quizás que está... Bueno, pero cuando sea así, Jessica, bájale un poco quizás a la cámara, tal vez. Eso va a mejorar la estabilidad y la señal. Ah, ok. Me abruma la tecnología. Don't worry. Ahí estaba. Victor Das Representative. Victor is a. Perdón. Victor is a sales representative. Yeah, that's it. Thank you. Okay, very good. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo seguía el asunto? Hoy. Ahora le toca preguntar a ella, a alguien más. Exacto. ¿Eh? Jessica, tú, Patricia, Carolina, thank you. Me perdí en algún momento. I don't know what happened. Okay. Patricia, Carolina, ay, quiero ver a mi compañero. Hola, Patricia. Hola. Hi. Hi, perdón. What does Jacqueline do? Piece of cake. Ajá, dele. Jacqueline, what does... What do you do? Si quiere apague también la cámara, Patricia. Ajá, para que se le oiga mejor. I am a teacher. Va, hoy contéstele a Jessica, Patricia. Jessica, she is teacher. She is a teacher. Recuérdense de esa a o an. She is a teacher. Perfecto. Patricia, tú, Vicky. Vicky, what does Alejandra do? Okay. What you do? ¿A quién primero? Alejandra, diga primero. Alejandra. Alejandra, what do you do? Exacto. I am a secretary. Exactly. I am a secretary. Okay. ¿Qué me pregunto? Patricia le preguntó. Ay, pero estoy mal de la tos, teacher. Ah, so sorry, Vicky. Ay, estoy un poquito afónica. Ah, pues ya me pregunte, pues no se preocupe. Patricia, Patricia, vale. ¿Qué? Patricia. Ajá. Alejandra es she is a secretary. Secretary. Va, fantástico. Vamos a dejar a Vicky porque está un poco mal. Freddy. A usted le voy a preguntar a alguien. Va. Pero después ya sé quién va a poner. Freddy. Con Mario Ernesto Arévalo. No sé si se puede. Hi, Mario.
No puede, quizás ahorita, Arévalo. Va, entonces vamos con Marisol Esmeralda Velasco, Freddy. Ay, Marisol. Ay. Ahí está. ¿Con quién me toca, teacher? Freddy le va a preguntar. Ah, Freddy. Exacto. Come on, Freddy. Hi, Marisol. What does Christian do? What does Christian do? Okay. Christian. He. Okay, he, Mario, está bien. Ajá. He's a... No lo ubico, pero... He's a engineer. He is an engineer. A ver si está mintiendo sobre Christian. Pregúntele, si no, pregúntele, tal vez nos contesta Christian. Ajá. Christian, what do you do? Tiene problemas, Cristian, quizás. Va. Ahorita algunos tienen problemas más que viernes, tráfico de viernes y todo eso. Bueno, quiero ver, Cristian, sí, no se ha conectado ahorita. O sea, sí está conectado, pero está ahí, no saben. Va, está bien. Ok. No le contestó. Entonces, ya dijimos que es un ingeniero. Va, vamos entonces. Marisol con Jeremías Fernández. No sé si puede, Jeremías. Jeremiah. Yes. Ah, ok. Pregúntele entonces a Jeremías. Jeremías, what do you do? No, pregúntele sobre otro. ¿Sobre otro? Exacto. Jeremías, what does Jessica Velasco? Oh, do. My God, obviously. Ajá, Jeremías. Easy, se las puse easy. Jessica Velasco is a teacher. Really, Jessica. He's a lawyer. ¿Eh? He's a lawyer. He's a lawyer. I'm sorry. Lawyer. Lawyer and public notary. He's a lawyer, he's a professional of laws. Okay, Jeremías, very good. Jeremías. Vamos a preguntarle, Jeremías, a Alejandra Palacios. Alejandra Palacios, what does Mario do? Which Mario? It's gonna say, ¿cuál Mario? We have two. Mario, el que viene de camino. A ver, Mario, el que viene de camino no va a contestar. Vamos a decir Mario Antonio Moreno, vaya. Vuélvale a preguntar, pues. Alejandra. Alejandra, what's the Mario Moreno do? And Mario, what do you do? I am a accountant assistant. Jeremías. Mario is a assistant. Ay, no me acuerdo qué me dijo. Accountant. Eso.
Yes. Accountant assistant. Accountant assistant. Very well. Alejandra, pregúntele a Elena. Elena, what does Walter do? Hi, Walter, what do you do? Hi, I am a mechanic. Okay, thank you. He is a mechanic. Excellent. Sí. Okay, and Elena asked to Freddy Leonel. Okay. Freddy, what does Jessica do? Hi. No sé si contestó Freddy, pero apagó su micrófono otra vez. ¿La hora? Ajá, hoy sí. What does Jessica do? Escucho un poco cortado. Sí. Uh-huh. Jesse the ugly. They have to be sisters. Ya ve que así apareció. Uh-huh. Freddy's having problem with the audio. I am a lawyer. You are a lawyer. Okay. So Walter. Hello, coach. What does Jeremías Fernández do? Jeremías. Yes. What does you do? What do you do? No, what does. What do? Sorry, what do you do? Jeremías. I'm a mechanic. I'm a mechanic. Fantástico. He is a mechanic. He is a mechanic. Very good. Okay. Very good. Wilmar, ¿podemos hablar? Sí. ¿Tiene audio? ¿Tiene señal, Wilmar? Sí. Como algunos vienen de camino, tengo problemas con el Inter. Ajá, Mario. Bueno, a ver, Eva María Arias, pregúntele a Alexander Castro. Va, perfecto. Alexander, ¿podemos hablar? Sí. Can you speak? Bueno. No, espérese, porque es que creo que está, no está. Ah, sí, va. Dice que sí, pero, bueno, vamos. Ah, pues sí, Alexander, pregúntele a Alexander. No. Alexander, what does Henry Duke? I am coordinator the person. Vamos, Alexander, están preguntando sobre Henry. What does Henry do? Creo que me quedé ahí porque no escuché lo que él dice. No sé, pero entonces, pero eso nos da una oportunidad. Vaya y pregúntele a Henry, ¿qué hace? Henry, what does you doing? No, what do you do? What do you do? What do? Ajá, Henry. I am accounting assistant. You are an accountant assistant also. Accountant assistant. Like Mario Antonio. Ah, okay, very good. Ajá, Alexander, y contéstele a Eva. He does accountant assistant. He is an accountant assistant. He is does account assistant. No, el does ya no, Alexander. Solo es he is an accountant assistant. He
He is account assistant. Accountant assistant. Assistant. Accountant. Wow. Very good. Accountant assistant. Vaya, Alexander, hoy pregúntele a Henry sobre quien quiera ahí. ¿O cualquiera? No, pregúntele a Henry sobre cualquier otro. Ok. Henry, What does? What does? Espérame, que está fallando el Inter. Espérame. Hello. Hi. What does Eva Maria? What does Eva Maria do? What do you do? Mm-hmm. I am psychology. Ah, contéstele hoy, Henry, entonces. ¿Cómo dijo? Psychologist. I'm psychologist. She's a psychologist. Ajá. Uh-huh. Ah, Henry, entonces decimos she is a, porque me refiero a ella. Ah, ok. ¿Quién me preguntó, perdón? Alexander. Alexander, she is a psychologist. Exacto. Ok. Thank you. Ya vieron, niños, que es bien complejo estar preguntando, pero ese es el lenguaje. No es lo mismo estar rellenando hojas, y no es que lo extrañes, no es lo mismo estar rellenando ejercicios, sino que ya ir poniendo el lenguaje en contexto. Ajá. Ya, entonces, por eso es. Bueno, asistencia, attendance. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Cristian Esaú Gutiérrez. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Ahí, imagínate. Ok. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Ok. Very good, David. El Jean Graciela Trejo. Present. Ok. Eva María Arias. Here. Franklin Baltasar Cruz. It's me, teacher. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Glenn, Jeremías Esaú Henry Fernández González Story. Me están trastocando los tornillos. Present, teacher. Ok, Glenda Cristina Rivas. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present, teacher. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Marisol Esmeralda, good. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. I am here, teacher. Very good. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Okay, at home. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Okay. Present, teacher. Ok. Wilma René Pineda García. Ok. And good, Wilma. Jacqueline Janet Flores González. Present, teacher. We have a full house. Very good. Okay, let me see. We are going to share. Ah, vaya, está bien, Wilma. Ya como me puso ahí en el chat y ya lo había registrado. Thank you. Mm-hmm. Let's gonna see what we have. A review. We have a lot of page to do. Uh-huh. Okay, this is the
Okay. Simple present, practice and daily routines. Remember the simple present tense, okay? Simple present tense. Simple present tense. What is the structure? Aquí ya están resumidas. La forma afirmativa o affirmative form. We have so let me see. We have a subject, verb, and object. I like sports. Subject, verb, and object. Negative form, subject, auxiliary. ¿Cuál es el auxiliary? Do o does. Dependiendo, el not, el verbo, más el object. Example given, I do not, que es lo mismo decir, I don't like sports, ¿ok? Y en la forma interrogativa, auxiliary, primero el do o el does, subject, whatever we be, verb and object. Example given, do you like sports? ¿Ok? That is the simple present, ¿ok? Do you have questions here? Yo tengo una, pero digamos, es corta. Dígamela. ¿Qué significa EG? Example given. Es lo mismo que nosotros decimos. Bueno, de hecho, que la gente dice for example, pero la verdad, la palabra correcta en inglés es example given. No es como decimos, nosotros españolizamos el famoso por ejemplo. Y ahora pues ya la gente dice for example, pero en realidad la palabra más o la expresión más adecuada es example given. ¿Puede escribir la segunda palabra? Yes, of course. Gracias. Es example given, example given. Que se traduciría literal como ejemplo dado. Okay. Any other question, guys? Entonces recuérdense, when we construct the simple present tense, esta es las estructuras. Si yo mire cómo puedo decir que yo fui al parque. ¿Qué pongo primero? Subject. I. Luego, verbo, go. Y luego, object, to the park. Yo fui al parque. Mire, pero la quiero hacer negativa. Entonces le pongo el auxiliar más el not. Entonces volvemos. I, sujeto, don't, auxiliar más la negación. Go, verbo, to the park, object. Pero mire, le quiero preguntar a alguien si él fue al parque. Y tú fuiste al parque. Primero entonces, do, auxiliary, subject, you, verb, go to the park. Do you go to the park? Yes. Questions here? Bueno, no, pues va. Dejo de compartir, no hay preguntas. Vaya, vamos al chat y hágame un juego de cada una, ¿ok? Hágame una en afirmativa, una en negativa y una en interrogativa, por favor. Al chat, todos. Construyamos un propio ejemplo y después vamos a ver ahí cómo estamos. I like pizza, that's okay. Affirmative. Negative and interrogative. I don't like pupusas. Very good. I like soda. Está bien, pero no solo I like, señores. No, just I like, you can use another one.
I like dancing. Do you like China food? Ah, muy bien, va. Perfecto, Randy. Do you like China food? Muy bien, Jacqueline. Ya usamos otro verbo. I play soccer. Very good. Do you go to the cinema? Walter dice, very good. I don't like milk. I go to the beach. Muy bien. We like soccer. Muy bien, Christian. Mm-hmm. Teacher, do you like soda? Yeah, yes, I do. We can say that. I like, bueno, Henry, ahí ya es otra. Solo digamos, I like to play. Ajá. I like to play. Ay, ay, ay. What about? No la borren, se puede corregir. I go to bed, I receive classes in, I receive a class of English, that will be. I don't like wake up earlier, but very good. Do you like music? Do you like Bad Bunny music or do you like music of Bad Bunny? Teacher, do you like to go? Alexander, do you like to go? No de, en ese caso es to go. Do you like to go? To the beach? Yes, I do. I eat dinner. I like Jessica. ¿Qué pasó ahí, Jessica? I like. No. No, I likes. Es I like. Si fuera él, entonces si dijéramos he likes o she likes. But I like, no, I don't like soup. Okay. I like. Teacher. ¿Ah? Fue un dedazo. No se preocupe. I like lasagna. I don't play soccer. Do you like Elena? Muy bien, Andrés. En este, do you like to cook? Creo que estoy mal. Do you like? Es, do you like cooking? Es. Do you like cooking? ¿Te gusta cocinar? Yes, I do. No, I don't. Okay. I like pupusas. I like tangerine juice. Ah, okay. Aquí, Patricia, acá fue Pati, ahí tenemos que ver. He likes my house. Okay, so, that's it. Any question? No. Vuelvo a explicar, déjenme entonces, explico un poco. Una vez más. Teacher, I have a question, teacher. Tell me. For example, I wanna say, yo no hago nada. I don't do How anything. How do you say in negative form? Es una doble negación, pero generalmente es I don't do. You say anything? I think so. Let me see. Yeah. I don't do anything. No hago okay. nada. That's it. I don't do anything. That is my job. Okay. Affirmative. Remember, we started this week. He plus the first verb form of the verb, and we have to add S, yes, or IS, okay? And when we use she, when we use just I, you, we, you, and they, the first form and of the verb. And we have here an example. Let me see. Okay, it's here. She. Look at starts new diet. You start new diet. ¿Cuál es la diferencia? Parte del sujeto que es she y como es she, agregó la S. Aquí es you, pero como you no es tercera persona, no agrego la S. ¿Sí? Así se construye el presente simple. Questions? No. No hands. No raise hands.
Let me see then. Ah, in the negative, teacher, the negative, okay. Lo mismo, solo que aquí we use the auxiliary. Which auxiliary? It depends of the subject. Does, if we have he, she, and it, okay? Do, if we have I, you, we, you, and they. And after we add not, that we, at the end is doesn't or don't, plus the start verb, okay? That's it. She doesn't eat pupusas. You don't study. Y aquí tenemos ejemplos. Ejemplo, she does not, que se vuelve doesn't, she doesn't start new diet. You do not, que se vuelve you don't start new diet. Okay? That's it. Esa es negativa, okay? No sé, entonces, sigo. Uy. Esto es sobre full. No, entonces, eso es, y las respuestas cortas que hemos visto. Preguntas hasta acá una vez más. Remember that this is a review. Este es un repaso, ¿no? ¿No? Os oigo bien, quietos y callados. Glenda, welcome. ¿No? Okay. What Thank you, teacher. Lo siento, pero el tráfico me comió. Don't worry, Glenda, don't worry. No me puede conectar. Don't worry, Glenda, don't worry. Be happy. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Okay, see you. Ah, no, pero está ya tú. So, let me see. Wait. Oh, this one. This one we haven't worked. Yes, this is an image. Present simple. Ah, okay. Bueno, let's gonna work on another page. You are gonna be sending to the groups. And we are gonna work with this. Today is an image. Okay. Okay, remember that this one you cannot project on the screen. No las podemos proyectar solo en la pantalla. Bueno, si no estoy yo, sí, pero cuando me vean a mí, get out. Igual, they have license of Creative Commons. Vamos a trabajar en los grupos. Tienen una página para presente y una para negativo, affirmative en negativo, okay. Creator. Franklin, you are in two? No, yes, you are in two. Devices. You are into devices. Yes, teacher. Yeah, I was watching that you are into devices. Okay. You are into devices. Okay. Here we go.
Henry, okay. ¿Cuántas páginas vamos a hacer, va, profe? ¿Se puede compartir o no? No. Cuando no esté yo, sí. Cuando me vean entrar a mí, pero cuando no esté yo, denle con todo. Ok, teacher. Recording in progress. Ya tengo la. Solo dos somos. Yes. Si quieren, las pueden hacer así. Y cuando no esté yo, las pueden compartir en pantalla. Y cuando vuelva yo, you have to get out. Okay, teacher. Hi, teacher. I'm sorry. Manejando todavía para la casa. Don't worry, Mario. Teacher, el doce se usa para segunda persona. Das para terceras personas. Das. He, para she, and it. Personas. Yeah, he, she, and it. She, he, and it. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Problems? No. Teacher. Hi. We can do questions? I mean, yes, but you are on the pages. What do you need? You have to work the pages that are on WhatsApp. Have you finished? Okay. No. This moment. Sería en el literal. Hello. Hello. No podemos compartir, teacher. ¿Cómo no? Cuando no esté yo. Ay, okay. Ya lo saqué, no se preocupe. Ya me voy a ir. Do you have any problem? No. Yes, la primera. ¿Y la primera? ¿Qué ya pasa con la primera? Es que por ratos me confundo con el verbo. Cuando es positivo,
No, en la primera es solo, todo es solo afirmativo. Por ejemplo, the children love the flower in the garden. Love the flowers in the garden. Mm-hmm. No se modifica el verbo, ¿verdad? Solo. Depende de la persona, Vicky. En el caso de children, es ahí no, es no se modifica persona. Porque es children love. Ajá, ok. Number two. Me voy, pueden volver a compartir. Profe. Hello. Una pregunta en el literal A. Ajá. Digamos, de por sí ya dice los niños. Ajá. No le vamos a agregar S, ¿verdad? Sino que se va a mantener. Exacto. El de. Porque dice los niños. The children love. Love, ajá. Exacto. Ok. Ok. Entonces vamos en la D. En la D, ajá. Ay. La D es Mr. Smith eats. Exactly. A donut and he goes. He goes to work. Very good. Boy. Don't worry. And I don't know. Have problems? Any question? Any question? No. Está mi micrófono. Estamos algo trabado. Why? Tell me, in which one? Dígame en cuál. Las que llevan la S, que le vamos a agregar la S, son las de he, she, it. Exacto. ¿Cierto? Sí. Entonces, ahí el truco está en identificar, por ejemplo, Mrs. Smith, en la número 3 de la primera parte, ABC, Mrs. Smith, ¿quién sería? Son ellos. Es una ella. Ah, sí. Una ella, perdón. Mrs. Ajá. Mrs. Smith. Sí. Exacto, entonces, ¿le agrego la S al verbo, sí o no ahí? Sí, lo agregamos. Ah, va. Ah, pues así vamos funcionando. Ah, ok. Muy bien, entonces. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Por qué está hablando de ella? Es que, ajá, es que yo siento que, por ejemplo, en el letter D, donde habla de Mr. Smith, en la segunda parte sí, porque dice then he. Ahí creo que sería Goes. Pero también en la primera, Mr. Smith, it's. Because it's Mr. No, es que en la C tenemos la duda. Ah, bueno, yo la tengo. ¿Ah? Yo tengo la duda. Pero es que Mr. es la señora. No,
en la segunda parte, después de sandwich, and yo opino que es drink a coffee. And pero no. Es drinks. Drinks. Sí, porque está hablando siempre de ella. Es como ah, decir, bueno. Ella compra un sándwich y bebe un café. ¿De quién es el sujeto? Ella sigue siendo. Por eso ah, bueno. Es she buys and she drinks. Igual en el segundo. Yeah, we Mr. are right. Smith eats and how do you say donut? No. Donut. Esa es la correcta escritura. No es como nos escriben a nosotros, sí. A nosotros nos dicen que es donut, así como Mr. Donut. Pero la correcta escritura es esa, donut. Oh my gosh. Yeah. Thank you. Thank you very much. Yeah, that's right. Nosotros decimos Mr. Donut, pero en realidad la escritura es esa, donut. Donut. Yeah. Okay, Mr. Smith eats a donut and then he goes to work. Exactly. That's it. Donuts. She gets to work late every day. Yeah. Okay. That's it. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. She gets to work every day. Gets. Para mí así como está, get, porque no tiene, es una sola persona, no es en plural, va. ¿En which one? Singular. ¿En cuál? En hey. Literal, hey. Sí. Sí. ¿O cuál? Ah, literal, the second part, la segunda parte. No. No, la primera. Ajá. Literal, hey, the children, which one? She gets. Exactly, she gets. Yeah, she gets. Con ese, teacher. Exactly, sí. Because, sí, porque es una she. Recuérdense que dice la regla, vaya, pues. Ah, de lo que nos acaba de decir, va, que si exacto. Lleva she, tiene que llevar es. Ay, madre, algo, al soponcio. What about you guys? El teacher losing the voice, perdiendo la voz, explaining, and the students. No, pero Glenda venía en tráfico. Hilda es nada más y Jeremías aquí. Sí, viera because que... they were paying attention. Salí tarde, teacher, de don't trabajar. Worry. Don't worry. El don't, tráfico don't, ahorita don't worry, es una locura. Glenda. Más con las Miss, viera que me toca pasar por metro. Eso está horrible. I lo siento. I understand. No worry. I know that it happens. La otra sería mi sister works in a office. Profe. ¿Cómo te compara? Ajá. Which one? Una pregunta. Tell me. Este, cuando dice the woman. Es una mujer. Eso es tricky. Sería la mujer o las aquí mujeres. Explico. Sería macho. Les, sí. Aquí les explico ahorita. Aquí les explico. Okay, teacher. Así es, men. Espérense, quiero ver. Si no, yo creo que estoy al revés. Ya si no la voy a ahorrar, espérense, la voy a eliminar. Quiero ver. Solo déjeme, es que, sí, ya me confundí yo. Vaya. Ahorita veo. No es el único, no me preocupes.
No, pero entonces sí. Ajá, pues sí, veamos. Ah, pues no, no estaba mal. En las mujeres. ¿Ah? The woman takes vale, the house. Así es. Vale, takes. El man es hombre. Vale, ahí está. Man es hombre, men es hombres. Entonces lo mismo pasa con mujeres. Woman is claro. Women. To woman es mujer. Mujer, ajá. Take care of the house. Allá ustedes tienen que saber. Yo les digo que va. En el caso de woman, terminada con a woman, es mujer. En woman es mujeres. Ya usted, ya teniendo eso en mente, ya decide cuál le toca. Ese sí. Ajá, eso es incorrecto. Entonces sí sería take, Mario. ¿Cuál? En la B. No worry. Necesitan esto aquí para que tengan algunas cosas. Ahí lo vuelvo a leer en el chat. Man, hombre, men, hombres. Man, ah, sí, cierto. Men, ajá. Man uno y men varios. Exactly. Okay. Lo mismo pasa con mujeres. Woman, women. Ah, okay. Thank you, teacher. You're welcome. Aquí no sé si pasa algo. ¿Están vivos? ¿Todavía? Is somebody here? Houston, Houston, Houston. Contact Houston, Houston, Houston. Is somebody alive here? Is human life here? Freddy! Sorry, que venía manejando. Don't worry, ya, ahorita ya, don't ya worry. Me conecto. Va, está bien. Teacher. Extra info if you need it. Ajá. Teacher. En el caso del, okay. The women. Ahí está en el chat ya, Franklin, care. La respuesta. Sorry? En el chat you have the answer. Okay. Thank you. Sí que se me olvidó eso. Yes, 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 yes. You got it? But, uh-huh. But I have the question. The verb changed. Ah, it depends of the if he is one or more than one. That's the difference, Franklin. That's why I was writing on the chat. Sí, recuérdese que, ¿cuál es tercera persona? ¿Cuál sería tercera persona? Singular. Hombre o hombres. Singular. Ajá, singular, so. Singular. Ajá, then you have the answer. No sé si me voy a entender, Franklin. The singular. Mm-hmm. Third person. No, I mean, let's go for the sentence. The women, we have that it ends in A, termina en A. The women, entonces es look o looks. Si eso lo looks. Usa. Ajá, looks. Exacto. Letter B, teacher. Ajá, ¿cuál sería? This is plural. Ah, then. The not woman? Is third person. Ah, no. La segunda, no. Porque okay. Son las mujeres. Ajá, entonces ay. Sería take. Exacto. Okay. Ok, esa era la pregunta. Igual the children. Ah, pero plural. En este caso, ajá, pero en este caso no dice the children, dice the child. No, in the first. Ah, yeah, in the first sentence. Complete yeah, the sentences the children, with the yeah, court. They feel the okay. Children love, exactly. Okay.
Because it's plural. Yeah. Okay, thank you very much, teacher. You're welcome. Mi hermana trabaja en la oficina. Met. You need this information? Do you need this information? ¿Necesitan esta que puse? Man and men. Ah, sí, la buscamos en Google. Ah, hombres. Sí, teacher. Man, hombre, men, hombres. Y lo mismo, women, women. Women, women. Okay. Okay. Sería entonces la pantalla. What about? En la four. Ajá. Ajá. En esa, si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, vamos en la a pianist, ajá, es como que hablamos de una tercera persona. Exactly. Digamos, entonces sería con ese, Mario. Exactly. Digamos, si no se dice el nombre de la persona, se puede decir, por ejemplo, la ocupación. Por poner un ejemplo. Sí. El punto, Mario, está en interpretar si es primera, segunda o tercera persona. La persona, ajá. Eso nos estaba, digamos, como costando un poquito y teníamos dudas en eso. Ah, bueno. Pero para eso son los ejercicios y para eso está el teacher. Y si tú de los dos estás en Google. Más rápida la. Ah, va. Thank you. That. Quítalo. Sería. Quítalo. Her friend es él. Entonces sí sería doesn't. Doesn't. Ajá. Uh-huh. Which is my friend. Oh my God, ya van ahí. Oh. Yeah. My God. ¿Ah? Sí. ¿Cuál es? ¿En cuál íbamos? Fue lo que habíamos saltado la que dice cows. Creo que dice cows, que no sabemos qué es. Cows. The cows, cows, son los animalitos esos que nos dan cuero y carne. Era la vaca, zomba. Exactly. Ah, la vaca. Por eso es que decían vaquero, sí. Cowboy. Cowboy es vaquero. Ah. Cowboy. Entonces es un it. It es it. No, porque son cows. Ah, son. They. Es do porque son ellos. Exactly. Ellas, creo. Ellas. Entonces ahí le vamos a agregar el la vaca. Yes. Leonel, ¿dónde estaba Leonel? No me acuerdo dónde está. Ahí está, en la 3 está. Vaya, compañeritos. En la B está bien, ¿verdad? We arrive. ¿Cómo se dice? Arrives. ¿A dónde? Hi, teacher. Hi. Ahí en we es, siempre sería arrives con S al final. No. No. Se quedaría el verbo igual. Exactly. ¿En cuál? ¿En cuál? We are. We arrive. We arrive. Ah, ok. Jessica estaba. No, Jessica estaba en la. ¿Qué sale esta? Creo que era 3. 3. Jessica está en la 2. Exactly.
Se dice, Mr. Smith buys a sandwich and drinks. Buys. Exactly, and drinks. La letter D. Sería. Pero no me gusta el nombre. ¿Quién? ¿Cuál nombre, no? Merch and some, teacher. ¿Cuál nombre, Marisol? Perdón. Marisol. Ah, nombre bonito, Marisol. Teacher. Hi. Beach and sun. Mar y sol. Ah, la está molestando, Franklin. No, 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 teacher. No. Yo pasando iba. No, pero, ah, pero es que como hay nombres así que se dan de combinaciones, cabal. Sí, no, son nombres compuestos. Ajá. Sí. For show the correct word to complete the sentence. Elija la palabra para completar la oración. Yeah, choose the correct word to complete the sentence. A pianist, play or plays. Plays. Excellent, Marisol. Sí, no, si aquí me estuvo refrescando la memoria, Franklin. Eso, ay, a ver, good teacher is Franklin. No, teacher, lo que pasa es que la estaba molestando y rápido agarra la onda, ella se defiende bien rápido. No, sí, ya vienen algo estudiaditas las hermanitas Velasco, ya me di cuenta yo. ¿Cómo que si fueran profesoras? Ah, no. Oh, sí, no, van a ser no nos, bilingües. No nos escapamos del inglés en la universidad. ¿Cuál verbo? Tratar. Trata. ¿Cuál? Which verb? Number four. ¿Qué número? Literal, sí. Sí. Trata. Exercise. One, two, three, or four? Four. Four. Letter C. Sí. Letter. Ah, treats, trata. Es como tratamiento, treatment. It's the same. Treatment. That is tratamiento. Treat es tratar. Obviamente. A doctor he. ¿Ah? A doctor he. Sí, is a he. Doctor is he, exactly. Puede ser he or she, pero es tercera persona. Entonces es. Yeah. Treats, yeah. Treats patient. Con ese. Patient, yeah, treats, yeah, because is he. Sí. Glendita, vaya pues, Glendita. Sí. Ajá, se nos olvida. Vaya literal. En el literal A, B, C, D. Letter D. Sería solo take. Siguiente. Go down. Problems, no. Any question? Todo bien por el momento, teacher. Very no good. Question. Everything very good. So far so good. Very good. Profe, yo una cosa, no es pregunta. Diga. No sé, en una clase, usted se puso como a, si dijéramos la respuesta. No sé si lo podemos hacer para ver si todos hemos respondido igual, ¿va? Porque a veces nos salimos de aquí del salón y no sabemos si repasaron alguna para saber si todas estaban buenas o no. No. Ah, usted dice que vayamos contestando las... Estas páginas que mandó, que ir diciendo la respuesta, a ver si las pusimos bien o no. Va. Voy a... Ajá, vaya. Está bueno, pues. Tanto así que nos vamos a salir. Le voy a dar un minuto más y nos vamos a salir para tratar de responder. ¿Ok? Bye. Bueno. Para tratar de resolver. Bye. Gracias. I got it. Ok. Vale, nos quedamos en cuál. Ya, en la segunda página.
Nos quedamos en la 1, 2, 3, 4, más. En la 5 nos quedamos. Uno, creo que sería doesn't. My moon doesn't. La que sigue Ana y yo sería don't. ¿Y por qué don? Porque es nosotros. Se habla de nosotros. Ah. Don't también. Cold, don't. No conteste, ya no conteste. Ya no conteste. Nos sacaron. Teacher. Sorry. It's a mute, teacher. Sorry. No more time. Bueno, one by one, we are going to be reading the questions, or the sentence, and tengan listas las dos páginas por ahí para irlas contestando. Tiene razón, Mario, y uno a veces trata de hacerlo, pero a veces también el tiempo te come y por eso a veces no alcanza. Pero ahorita vamos a hacerlo. Voy a pasar lista primero que nada. Y después vamos a ver a respuesta a las páginas, ¿ok? Teacher. Hi. I am going to Paseo del Carmen. Do you like... Teacher, do you like come with me? Excellent. Yes, of course. Oh, you are a great person, teacher. Yes, obviously. Okay, but after class, okay, please, write me in private. No here, please. ¿Qué van a pensar los estudiantes de mí? Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Eva María Arias. Franklin Maltazar Cruz. It's me, teacher. Okay. Freddy Leonel Asensio. Present, teacher. Jeremías Esaú Fernández. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. I am here, teacher. Very good, Marlon. Marlon. Present, teacher. Okay, Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Present, coach. Wilma René Pineda García. Jacqueline Janet Flores González. Okay. Voy a decir y vamos leyendo. Present, teacher. Okay, very good. Mario, number one. Exercise number one, letter A. The children. ¿Cuál Mario, profe? ¿Cuál Mario? Mario Antonio. Ah, sorry. Mario Antonio is the first one that I have on my screen. Voy a compartir la. Solo lea. Vaya, lo voy a buscar. Por cuestiones, ya le he dicho que. Aunque no lo crea, o sea, estas están para el libre público, pero prefiero no vaya a ser que. Entonces, la primera es The Children. Es que Mario no the copia. The children love the flowers in the garden. Excellent, Mario. Very good. ¿Todos están de acuerdo o no? Everybody agree? Yes. Yes. Okay. Yes.
Okay, yes. Very good. Glenda, si no, solo denme una así, ¿eh? I mean, you write down the thumbs up, la pulgar arriba, o como el César, thumbs down, si estamos de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo y veo pulgar, le preguntaré why. Okay, Glenda, Cristina, number two. Vale, pregúntele. We... Del present simple. Exactly, present simple. Ah, vaya. We. Exactly, we. We, permítame, ahorita. We arrived at school. Uh-huh. At 8 o'clock. We arrived. 8 o'clock. We arrived. Arrive. We arrived. We arrived. 8 o'clock. Okay. Perfecto. Muy bien. Walter Ulises, number three. Sigan el orden para que no estemos así preguntando cuál, ¿verdad? Please. Walter. Mr. Smith buys a sandwich and drinks a coffee. Exactly. Very good. Ajá. So, what is that? También. Veamos. Hilda Victoria, ready? Es Mr. Oh, es que arriba está con S. Ah, va. Es cierto. Ah, bueno. Arriba es Mrs. Sorry. Y abajo es Mr. Mrs. Oh. Es cuando alguien está casado. Así como, por ejemplo, usted. Usted es Mrs. Campos, si no estoy mal, ¿verdad? Ajá. Ok. Es letter D. Letter D, yeah. Mr. Smith, it's a donut. 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 Goes to work. And then he goes to work, exactly. Okay. Very good. Eva Maria Arias Mejia. She gets to work late every day. Exactly, she gets to work. Muy bien, Mario Ernesto. Dígame, teacher. Exercise number two, present simple, letter A. The woman. The woman looks after the children. Ajá. Profe. Uh-huh. Él dijo looks. Sí. No era look. No. Porque es la mujer. Uh-huh. Okay. Exactly. It's the woman. Va, entonces, Freddy Leonel, next one. Problems with the audio, Freddy Leonel. Sorry, ahorita. Ah, okay. He's eating. Yes, ahorita. Vamos a ver. The woman takes care of the house. Ahí es the woman. Take. Take. Exactly, porque son las mujeres, ellas. Ok. Recuérdense, y voy a volver a postearlo para todos en el chat. Acá, ¿eh? Man es uno. Entonces, en el caso de la primera es the woman looks. And men es más de uno. The women takes. Dice que eso confunde y hay que grabárselo bien, pero téngalo en cuenta. Ok. Thank you, thank you, thank you. Elena Beatriz. Letter C. Hi. The shield low case. Ahí es, the child loves. The child loves
Loves. ¿Y por qué es loves? Porque es solo un niño. Children es niños. Child es un niño. The child loves. Okay. The child loves cakes. Exactly. Loves cakes. Exactly. Okay. Hey, well, Franklin, letter D. Letter D, the man drinks wine, teacher. Exactly, the man drinks red wine. Yeah, that's it. Thank you. Alejandra Palacios, letter E. Alejandra Palacios, where are you now? Yeah, creo que tenía problemas, profe. Ahora. Ah, okay. Very good. Sí, maybe. David, no sé si puede nos ayuda o todavía está ahí con with problems. Okay, David, problem also. He has a problem. Jessica Velasco, letter E. Hola, teacher. Abba. Abba, hola. Está bien, David. Letter E, David. Pero no estoy viendo nada. O sea, es que ese es mi problema, que no tengo nada. Ah, bueno, en el chat está. Vaya. Entonces, es que en el chat. ¿En el chat de dónde? En el chat de WhatsApp, David. Ah, vaya, espérame, solo me voy para ahí. Vale. Eso sí lo puedo hacer. Uh-huh. Quiero ver. Déjeme ingresar. Aquí está. La primera imagen. Va. Estamos. Ejercicio número 2. Exercise number 2, letter E. The men. Present simple. The children. Ese. Ajá, no. Exercise number 2. Circle the correct form of the verb. Letter E. Ejercicio 2. Letra E o literal E. The men. De Gómez, ese es. Ah, no, la E, esa es la A. La, ajá, ese ejercicio, pero en la letra E. La última. Exacto. Ah, the men eat, ese es. The men. Entonces sería the men eat sandwich. No, sería the men, exacto, dice Walter, the men eat. ¿Por qué? Porque esos son los hombres. Expliqué. Por eso eat, con S. No, es sin S. ¿Por qué? Porque voy a volver a postear aquí, otra vez acá, David, que man con A es hombre, solo uno. Ah, men son hombres. Es hombres, ajá. Entonces, como es hombres, es de men, eat. Ajá. Los hombres comen. No, el problema mío fue, perdón. Me sacan como la guirnalda, creo que es esa de arriba, creo que es la que tiene. Ok, ajá, sorry. El problema, perdón, la situación mía es como dice sándwiches, los de sándwiches. Ah, no, pero sándwiches no es el problema. El problema aquí, recuérdense que es identificar el sujeto, David, que es the men. Ajá, the men. Okay, the men. Eat sandwiches. Thank you. Okay, Jessica. Number 3, Snowy. It's a cat. Snowy, I don't know if it is a cat or a dog. Snowy. Ajá, Jessica. Okay. Snowy likes fish. Again, please. Otra vez, Jessica. Snowy likes fish. Ah, I see. Likes. I like. Okay, thank you. Cristian Esaú, ¿estamos con el audio o no todavía, Cristian Esaú? Yes, teacher. Ah, vaya. Ajá. Letter B. Next. My sister works in an office. Very good. Volvemos a las manitas. Ajá, works. Excellent. Ya le dije, si a alguien no le parece, así Walter le hizo así con el esto. Está bien, vamos a. Very good, Walter. Veamos. So who was Jessica? Ah, sería. Henry Ochoa, letter C. Henry.
¿Quién es? No sé quién es tú y yo. A veces como no los tengo identificados con nombres. Ajá, vamos, Henry. Ajá. Let us see you. You talk. You talk too much. Exactly. You talk too much. Exactly, Henry. You talk too much. Very good. Jeremías Fernández, letter D. We eat in the restaurant next door. Sorry, we eat in the restaurant next door. Exactly. Living next door to Alice. Okay, yeah. Patricia Carolina. Choose the correct word to complete the sentence. Hi. ¿En cuál íbamos? Ahorita le digo. Permítame, I move it. Estamos en la 4. Exactly, number 4. A pianist. Sorry, a pianist. A pianist play the piano. Ajá. Again, Patricia. A pianist play the piano. A pianist plays. Plays the piano. Plays, yeah, plays. Okay. Plays the piano, yeah. Okay, vamos, Patricia. Victor. Can you answer, Victor? Ya estuvo, sí va. No, teacher. Ah, letter B, then. Steven speaks French very well. Speaks very good. Yeah. Speaks French very well. Very good. Alexander, yes. Thank you, Alexander. Dr. Trin Patins. Dr. Treats Patients. Treats patients. Okay. Uh-huh. Marlon Yuri. Busy. Marisol. Hi, teacher. Last one. We take a shower every day. Excellent. Next one. Let's gonna see. Jacqueline, are you there, Jacqueline? Oh, he was having problem with the internet. Okay, no, she's not here. Mara Judy. Okay. Jacqueline puso en el WhatsApp que se ha ido la luz. Es que yo es que la vi conectada, pero voy a decir algo, perdón. Es que no sabía quién era tú y yo, que así la tengo registrada. Y yo no sabía que era ella. Me imaginé, pero no estaba seguro, por eso es que no sabía. Sí vi que alguien puso, mire, se fue la luz, me quedé sin wifi, pero digo, ¿quién es tú y yo? Who are tú, you and me? That's why, Vicky, thank you. Okay. Let me know, okay, very good. Bueno, para que, no sé, la primera es, I don't like chicken, okay? The second one is, my sister doesn't eat pasta. Si me equivoco, me corrigen. Vamos a ver si están listos ahí. You don't buy apples. The dog don't bark. No se dice doesn't, profe. Vaya, pues. Exacto. Sure. Oh, doesn't.
Vaya, the dog doesn't bark. My mom doesn't read comics. Ana and I doesn't go to school. Yeah. No, coach. It's don't. Okay. Cows doesn't live in the sea. Yeah. Cows doesn't. Bueno, pues no hay corrección. No, it's don't. Ah, vaya. It's don't. Ah, vaya, pues cows don't live in the sea. Cows, una pregunta. Cows. ¿Cows qué es? Pero son vacas. Exacto. No se refiere a animales o cosas en tercera persona. Ah, muy bien, Walter. El problema es que ya son cows, es más de una. Las terceras personas aplican solo para una cosa. Solo para una, igual. Solo para él, ella o eso. En singular, no en plural. Thank you. Teacher. Hi. My name. For me, is don't. What? My mom. My mom, huh? No, it doesn't. Really? Yeah, because it's my mom. Es una forma de decir también mi mamá. Oh, yes. She? Okay. Thank yeah, you. Is she? That's why cows doesn't live in the sea. They don't play football. My cat doesn't chase mice. No, my cat don't chase mice, no? My cat don't or doesn't? Doesn't. Chase mice. Okay. Her friend don't speak English. Doesn't, teacher. Doesn't. Okay. This man. Okay. Man. This man. Don. I mean, man, no. Because remember, man is, this man is doesn't. Yeah, because it's just one. This man doesn't smoke. Si fuera con E, entonces fuera don't. Pero como es con A, es this man doesn't smoke. It doesn't run very fast. Okay. Oh my God, Mario también. Ay, no, ya se me va a ir la luz a mí. It's everybody going with the light. Mario también está posteando. Ok. Teacher, hi. Una duda. Entonces, la última que es in, don't. La última que es it. Very, ajá. Doesn't. La correcta es doesn't. Sí, porque es it. Ah, ahí okay. Está más que claro, es it doesn't. It doesn't. Yeah, it doesn't. Oh my God. Time flies. Okay, let me see something. Vamos a ver, pues. Let's gonna see. Let me see. No. Wait. And this was the last one. Okay, that's it. I think so. Oh, very good. I remember this one. Okay. Let's gonna start with this image. Let me see. No, better here. Wait, we are gonna work with this. Just let me see. Okay. To finish today practice. Oh my God, I'm still here in the meeting. Yes. Oh, wait. I was thinking that I was going on. Okay.
This one, this practice. Work with that on your own. Trabaje por sí solo en eso que le he mandado ahorita. Dice que tiene que hacerlo interrogative. Tenemos una affirmative. Tenemos que hacerla en interrogative and in negative. Okay. Y si ya tiene alguna, el que la tenga, me la va compartiendo también y vamos a ver if it's good or not, okay? And that's going to finish. And that's how we are going to finish. Eso aquí en el chat. Exacto, ahí está en el WhatsApp, Mario. No, pero le vamos a responder aquí. Ajá, en el chat. Vamos, si ya tiene la respuesta la primera, me la puede escribir y voy a decir if it's good. Ajá. O no, mejor no las pongamos todavía hasta que ya las hayan hecho todos para que no estemos copiando. Respóndelas y hasta que yo diga, vamos. Bye. If you have any question, you can do it. Si tiene alguna pregunta, you can do it, okay? Let's gonna see the first one. Vamos a ver la primera. Post in the chat the first one. Solo la primera. No vaya a postear la dos. Solo la uno. I think so that they have everybody. I don't know. Walk to school. Let me see. Esa es la negativa. Ajá. I do not walk. Sí, I do not walk. ¿Está buena o no, profe? Sí, está bien. Solo que trate siempre de ponerlo en... ¿Qué? Es que ya lo había comenzado. Ah, va, está bueno. Pues. Don't. Ah, está bien. Pero como les digo, a la hora de usar el lenguaje fluido, you have to use don't. I don't walk to school.
I don't walk to school. Yes. Esmeralda Velasco. I don't walk to school. Yes, Vicky. Gracias. Glenda, you are the winner, Glenda, of the lotto today. Mario is always asking. Glenda, good. You are going to stay with me today. Exactly, Mario Arevalo, do you walk to school? That's the question. Do you walk to school? Glenda, no sé si me oye. Sí, a usted toca quedarse. Usted me dice. Así. Bien contenta. Yes, la teacher. Bien contenta la veo, no sé por qué. Por haber llegado tarde. No, a usted le toca en lista. Pero ya ve cómo es el destino, I mean, you know. Bueno. Patricia. Do you walk? Patricia, do you walk to school? Exacto, Jessica. Solo el dedazo ahí. Do you walk? Number two. The driver that doesn't never stop. Negative. Do you the driver? Me comí una palabra. No, es así. He hecho que debería va así. Does the, recuerden de la estructura. Does the driver stop? Recuérdense de la estructura. Independientemente de que tengamos algunas cosas extras, hay una estructura. You have to remember. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué va primero en una pregunta? Ajá. El pronombre. El sujeto. No, en la pregunta va el auxiliar. En la pregunta va primero el auxiliar, el auxiliary. ¿Qué va? Dijeron dos. ¿De ahí qué va? La negación. Subject. The subject, Franklin. Ajá. And after? Verb. Exactly. And finally, object. Exactly. So, it will be, does the driver stop at the traffic light? Uh-huh. Igual va, si queremos poner el that, debería de ir debería de ir aquí. Igual, o sea, es decir, no afecta la oración. Does the driver? Si no, sería does that driver stop, sin ese. Does that driver stop at the traffic light? That doesn't. Lo mismo, Mario, para la negativa. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero en la negativa, Mario? What is the first one? Yeah.
Subject. Ajá. Después. Auxiliary. Todo esto es mío. Después, negative. Después, goes with the verb. Stop. And after the complement. ¿Cómo quedaría entonces la oración? ¿Cuál sería el sujeto? The driver. Y luego... That driver doesn't stop. Muy bien, Vicky, con lo único, Vicky, que no me le quitó la S al verbo. ¿Sí? Porque recuérdense que ya cuando es negativa ya no lleva la S, ¿verdad? Porque la regla la absorbe el auxiliar. Sí, es error de dedo. Está bien, Vicky. Bueno, guys, ha sido interesante. Algunos ya hicieron el examen, otros todavía tienen un poquito más larguita la noche, pero... Ya le cumplí todo, teacher. Yo sé, Vicky. Todas las tareas de hice el examen, así que no me voy a marcar a la... No, Vicky, no se preocupe, que los que están libres de pecado no les pongo ningún aviso. No, pero es broma, teacher. Mañana tengo clausura. Ah, otra vez, Vicky. No, esto no se termina, teacher. Oh my God. Solo en fiestas pasamos, guapo. Sí, o en fiestas pasará, Vicky. Ok. Es de las profesoras populares, entonces la llaman, venga profesora, está invitada a las clausuras, dice, está bien. No, es que mire, aquí donde yo trabajo, hacen primero la graduación de parvulario y noveno, y la clausura la hacen después. Ah, ok. Ajá, that's y okay. Como yo doy de quinto a noveno. Oh my God, you have to be in both. I got it. Ok, students, you can... Today is Friday, you know. Ahora es viernes. The body knows. Eva ya está ahí como que, por favor, cante, profesor. We are waiting. Okay. Viernes, okay. La otra semana le voy a decir a mi, to my daughter, le voy a decir a mi hija que me preste el tambor para tener aquí, y empezar. Close your eyes. Go to your bed to dance. Solo Glenda no se puede ir hoy. Do you feel your pillow under your head? So, that's saying, good night, guys. Good night. Good night, teacher. Good night. Have a good night. Good night, teacher. See you on Monday. Do your homework. Si no lo haces, complételo ya, Vicky. No, por favor, no me vaya a escribir. Good night. Aunque tiene clausura. Good night. Good night. Good night. Profe, entonces solo la tarea número 10 queda. ¿Y el examen de medio curso? El examen ya lo hice. Ah, pues, ya la tarea le queda. Ah, bye. Okay. Ah, pues, nos vemos, profe. Bye, have a good night. Good night. Good night. Good night. On Monday. See you on Monday. Good night, teacher. Good night, Saul. Good night, teacher. Good night. Glenda, dígame cómo le ayudo, Glenda. Pues, fíjese, teacher, que lo que me cuesta ahorita es como diferenciar los verbos negativos, más que todo, siento que... O sea, diferenciar cuándo tiene que poner negativo y positivo, ¿o eso? Ajá. Aunque, vaya, por ejemplo, hoy que lo que estábamos viendo, como estaba diciendo, por ejemplo, ¿en qué momento se lleva la S y en qué no, vea? Ajá. Cuando son plurales o singulares. Esa parte ya la voy, o sea, ya me voy ya entendiendo bastante. Ah, ok. Ajá. Pero quizás en los negativos. Ahí en los verbos negativos, en lo que siento que me cuesta.
Bueno, pero es que no hay así como verbos negativos, es decir, lo que en sí tiene que acabar, que aprender es, digamos, que ya cuando pasa al negativo, se le quita esa S. ¿Cuál S, profesor? La que se le pone a las terceras personas, nada más. Ok. Y la apóstrofe, profe, cuando va con S, ¿en qué momento la podemos utilizar? Ah, cuando yo digo, por ejemplo, usted tiene una hija, ¿verdad? Tres tengo. Ah, bueno. Está bien bendecido. Y a la... Sí, a la mayor ya preparándonos para la universidad. Samuel. Ah, bueno, ya. Ya, un gato fuerte, pero ya casi ahora termino de criar. Sí, ya 19 años, como sea. Ah, sí, ya. Vale. Que permítame, mejor. Ok. ¿Qué pasó? Ya toqué algo, sorry. Vaya, lo que pasa, como le digo, es más que todo esa, no hay mucho así como que eso, sino que esa, ¿cómo le puedo explicar? Tengo que diferenciar a las terceras personas para saber que a esas le pongo, digamos que a esas le tengo que poner la S cuando es afirmativo y cuando es negativo pongo el apóstrofe. ¿Cuándo se usa el apóstrofe? Cuando yo digo, por ejemplo, las hijas de Glenda. En español voy a decir las hijas de Glenda. ¿Cómo lo pongo en inglés? Ah, en inglés lo pongo Glenda's daughters. Daughters. Ahí está en el chat. Glenda's. Ese Glenda's me quiere decir que son las hijas de Glenda. Así como estábamos viendo lo del ejemplo del salón de Mari, creo que era. Así se usa esa S. Ajá, okay. Paz y salón y todo eso. Ah, de la paz y que va. Exacto. De acuerdo. Dice que a mí lo que me cuesta, sí, o sea, todavía me cuesta mencionar, como ya hablar, ¿verdad? Aunque a mí un poquito ya, o sea, por ejemplo, si la oración es en inglés, hay palabras que sí, todavía me cuestan como saber qué dicen, ¿verdad? Pero hay cosas que prácticamente, digamos, el mismo inglés, hay partes pequeñas que va mezclado con el español y como que uno va interpretando, como usted dijo la vez pasada, ¿verdad? No se fijen tanto en la oración, mejor corten como los pedazos cortos y ustedes ahí van a ir interpretando, ¿verdad? Exacto. Ajá. Es que a veces si no, pasan varios procesos mentales en los que uno no avanza. Eso es lo que sucede. Sí, fíjese que yo los he estado aprendiendo bastante, profe, es como la pronunciación del abecedario. Incluso en horarios que tengo de mi hora de almuerzo. Me pongo a escuchar bastante la pronunciación para ir adaptándome. Y pues otra de las cosas que usted también ha dicho y que igual a mí ya me lo habían aconsejado, que escuchara bastante música en inglés. Ajá. Y a mí me gusta, o sea, bueno, hay un grupo que a mí me gusta mucho la música de Coldplay, no sé si lo menciono bien. Coldplay, ya. Ajá, entonces a mí me gusta, o sea, toda la música de él y yo digo, algún día tiene que venir aquí a cantar y yo voy a cantar esas inglés. Canciones. Está cada... bien, lo único es que a veces yo, digamos, de esos grupos lo que sugiero es que por lo menos nos vayamos primero a niveles más básicos. Y que ya ellos, digamos, ya el inglés es más, ¿cómo fluido. Decirlo? Ajá, es más fluido. Mientras que algunas de las canciones más viejitas, el inglés es más suave. Así como la que yo canto para dormir. Cuando yo digo, close your eyes. Give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Entonces, entiende que ya ese es como más tranquilo, es más fácil de pronunciarlo que el de Coldplay u otros. Es que es ya. Quizás porque la pronunciación es más lenta, va. Exacto. Es como más detenida. En cambio, ellos ya como su lenguaje es más así como quizás también el ritmo,
De acuerdo, se iban cantando más rápido. ¿Sí? Exacto. Ah, pues por eso es de que yo les sugiero que antes de pasar de nivel, nos vayamos con estos otros cantantes que cantaban así, como bien slowly. Para que podamos diferenciar, ¿no? Y podemos ir ya aprendiendo esa pronunciación y cabal también, ya nos da fluidez. De acuerdo, profe. ¿Y usted qué me sugiere que podría hacer yo aparte para ir diferenciando en qué momento puedo ocupar, cómo le puedo decir? Vaya, porque lo que estamos viendo de Dasen y Don, algunas cosas que estábamos viendo las hoy, la segunda página, como ya no salimos de la del grupo, va, yo las empecé a contestar solita como podía. Bueno, pero vamos, vamos. Ajá, unas me salieron buenas y otras pues me salieron malas, va. Por eso le estaba preguntando yo a usted, ajá. Bueno, pero ahí realmente, Glenda, la práctica, digamos, una de las cosas que puede hacer es hacer esos ejercicios. Otra es buscar también en internet algunos ejercicios, así como las páginas que les mando yo, que son de autocorregibles, que usted hace el ejercicio, le da a mostrar mi respuesta y le dicen cuáles me equivoqué. Y ya después usted analiza como, ah, sí, es cierto, ese análisis le va llevando a una práctica que ya le dice, ah, no, así es. ¿Ah? Eso, digamos, hoy hay un montón de ejercicios. De hecho, están, a mí las que más me gustan son esas dos páginas, que son, no sé si ya se ha fijado, pero son, se llama Live Worksheet. Se llama Live Worksheet. Live Worksheet se llama una, y la otra se llama World Wall. Ajá, World Wall. Entonces, en estas páginas están y usted puede buscar ejercicio de eso. ¿Ah? Okay. Y en esa ya usted va, igual, pues, por ejemplo, en las aplicaciones que baja la gente, hay aplicaciones de inglés también. Todo eso le va a ir abonando un poco a la práctica y va a apoyarla en el sentido de que pueda ya diferenciar cuándo es do, cuándo es don't. Igual hay páginas, por ejemplo, hasta para oír y dependiendo de eso. Está, por ejemplo, quiero ver, quiero ver si la veo en línea y le mando mejor el enlace. Por ejemplo, en esta, que permita, a este enlace, por ejemplo, aquí puede hallar. Acá, permítame. Ay, no. Voy a apagar mi cámara porque se está desestabilizando. Vale. Este, por ejemplo, es una. Bastante. Y tiene audios también. Ah. Esa tiene audios. Si yo viera que, por ejemplo, en las redes de Instagram, están sacando bastante, suben bastantes páginas. Y mi esposo me las manda también. Me manda así las páginas, ajá, porque ahí van como mencionando, le van enseñando. Sí, ahí va. Y, ajá, igual. Entonces yo ahí voy también, va. No, sí, eso le va a ayudar. Esa otra página también que le acabo de postear, todas esas páginas de alguna forma ayudan bastante. Ok. Lo voy a tomar en cuenta, profesor, y ¿cómo se llama? La voy a meterme a verlas y a que me ayude la pronunciación. Sí, eso le puede ayudar, Glenda. Sí, porque como le decía yo a mi esposo, una cosa es hablarlo, otra cosa es escribirlo y otra cosa muy diferente es, pues, ¿cómo se llama? Hablarlo, escribirlo y el otro sería como traducirlo, ¿va? Oh, ajá, de hecho son hablar, escribir, leer y hablar, oír, leer y escribir son las cuatro macro habilidades. Aunque quizás en el que uno falla más es como en la pronunciación, va, porque en hablar es que el problema es que para hablar hay que, digamos, no sale tan natural porque generalmente uno está procesando en el español y después no le sale en inglés. Y a veces sabe cómo decirlo en la mente, pero se dice, pero no sé cómo pronunciar. Entonces, todos esos procesos se dan. Ok.
¿Y algún ejercicio que usted me recomendaría que yo pueda hacer, aparte de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero para yo ponerme como, para diferenciar este, cuándo ocupar en plural y en singular? De esos bien pocos. Hay algunas cosas, Glenda, que realmente se tienen que aprender como de memoria. Digamos, en algunas cosas pocas, pero en algunas cosas no hay como muchos ejercicios, pues por decir, sino que en algunas cosas es como que me decía, mire los verbos, yo tuve que aprenderme los verbos de memoria, como un montón de líneas y saber cuándo es presente, pasado, pasado participio, todas esas cosas. Hay algunas que igual usted puede buscar páginas, aplicaciones, canciones. Yo lo que recomiendo, por ejemplo, digamos, para eso de terceras personas son canciones específicas que usted les puede marcar, digamos eso. Por ejemplo, una que marca bien cabal las terceras personas es esta de She Likes the Wind, dice. Y ahí usted oye cabal a ese. She Likes the Wind. Porque ahí dice She Likes the Wind. ¿Ah? Y algunas como estas para diferenciar, por ejemplo, Please Don't Go. Que ahí usted oye el don't. Please Don't Go. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, esas, ¿no? Que son canciones, digamos, que tienen un poquito más específico esa parte gramatical. De acuerdo, profe, lo voy a tomar en cuenta. Lo voy a tomar en cuenta porque sí, o sea, yo como le digo, en mis momentos libres me pongo y como con mi otro compañero. Sí, con mi otro compañero yo le digo siempre, ya he hecho las tareas, le digo. Sí, ya pues ahí nos ponemos al ratito, va. Que nos quedan libres. Pero está bien, bastante bueno, porque por lo menos tiene alguien con quien practicar y eso es bueno. Sí, fíjese que mi hermano también, él habla muy, muy mucho el inglés. Ah, mira, incluso, qué bien. Incluso por eso le salió este una beca trabajando en Estados Unidos, perdón, una visa de qué trabajo. Bien, qué bien. Por eso, ajá. Y fíjese que él me molesta siempre, me dice que aprendeme, dice, si no es tan difícil, yo en un año aprendí, es cierto, sí. Él en un año aprendió, pero eso sí que él dijo, porque a él no le gustaba nada, decía, de estudiar, ni nada que llevara matemáticas, ni nadie, es la única, lo único que no lleva mate, dijo, pues lo por aprendió. Eso, con todo, dijo. Sí, hoy lo he perfeccionado bastante, a veces ahí me pone a fregarme, a hacerme preguntas. Y yo me quedo, no, no seas así, le digo yo, no, es que tienes que aprenderme eso. Sí, eso debe de ser, Glenda. Si es que a darle con todo, Glenda, sí se puede, cabal, ¿va? A veces la dedicación aún en medio de, digamos, de sus ocupaciones, pues como trabajadora y como madre de familia y como esposa, hay que darle con todo. Claro, profe. Pues muchas gracias, profe, y lo que me acaba de pasar los links los voy a revisar y me voy a meter ahí. Bye. Está bien, Glenda. Y nos seguimos viendo entonces. Va, pues. Have a good night. Good night, teacher.